own skin has turned its back on me again. And it's back to play school for me and my childhood friend. Get over it! Me llamo Cristian Zardúa Ruiz, soy portero. Me llamo Manuel Ayud López y soy delantero. Yo me llamo Enrique Muñoz Rodríguez, juego delantero. Álvaro Santamaría Vidal y juego de lateral izquierdo y central. Me llamo Antonio Martínez Sánchez y juego de lateral o de delantero. Me llamo Fernando Gómez Santos y juego de centrocampista. Me llamo Manuel Zan Espinosa y juego central. Hola, me llamo Iván Sánchez Naval, juego central y lateral derecho. Hola, me llamo Álvaro Cruz Reyes y juego medio punto. Yo me llamo Rafael Castro y juego de central del campo. Yo me llamo Francisco Javier Vita Rondán y juego de centrocampista. Me llamo Salvador Troncoso y juego portero. Hola, me llamo Sardela Transporte y juego de lateral derecho. Hola, me llamo Diego López y juego de centrocampista. Bueno, pues este equipo infantil que ustedes ven aquí, con estas pintas de buenos futbolistas el día de mañana, lo van a hacer, pero claro, para eso hay que entrenar mucho y hay que saber atender al técnico, que es nuestro amigo Almadana. Almadana, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo están los niños? Bien. ¿Es difícil manejar este personal o qué? Bueno, poquito a poco. Poquito al a principio poco. Más, pero ya va cogiendo uno más. ¿Cómo es tu experiencia con ellos? ¿Positiva? Muy buena, muy buena. Estás bastante buena. Satisfecho, ¿no? Sí. ¿Cómo es el comportamiento de los padres, Almadana? Contigo, con el equipo. Bien, bien. Yo me esperaba que iba a estar la cosa peor, pero no. Perfectamente, yo no he tenido ningún problema. Ajá. ¿Cómo es el equipo en cuanto a líneas? ¿Dónde está más compensado o dónde está menos, Almadana? Bueno, es que para eso se trata de poner, depende de donde está menos compensado, pues vamos trabajando, vamos cambiando jugadores, depende de cómo estén, pero normalmente vamos a ir cambiando una línea, otra, para compensar todo el equipo, pues, ¿no? Eso es, se le va dando también oportunidad que prueben en otras posiciones. Exacto, ¿no? Sí. De eso se trata, para que ellos puedan salir para adelante. La mentalidad es muy importante en esta edad, ¿verdad? La verdad que sí, sobre todo con la edad que tienen. Hay que estar muy encima de ellos, porque si no, se le va la cabeza para otro sitio. El tema de los estudios también, supongo, ¿no? Los estudios también, que también dan problemas, uh-huh. Los estudios. Y por destacarme alguna cualidad de tu equipo, ¿cuál sería, Almadana? Cualidades, pues, ¿qué te voy a decir yo? Son chicos que vienen habitualmente a entrenar, responsables. Eso sí. Sí, ¿no? Que vienen normalmente, vienen siempre a entrenar, nos faltan, y son responsables y eso. Yo veo bien, no lo veo yo ahora mismo ningún. ¿Las indicaciones tuyas las atienden? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, aquí tenemos entonces el futuro en el Chipiona, ¿no? Hombre, de eso mínimo, trata, ¿no? Mínimo, ¿no? Mínimo, Almadana. Con todas las categorías que hay, todos los jugadores que hay, hombre, de eso se trata, de sacar gente buena. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos partidos quedan? No, ya hemos terminado, el domingo pasado terminamos la liga. Ah, la liga, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora Copa Primavera o algo de eso, ¿no? Supongo que habrá partido amistoso y algún torneillo por ahí para que ellos sigan disfrutando y jugando. Muy bien. Pues nada, a seguir la experiencia el año que viene, Almadana, ¿no? Hombre, espero, si no me echan. No, hombre, que va, ha hecho un trabajo fenomenal. Pues nada, muchas felicidades por el trabajo. Vale, Almadana. Gracias. Aquí les dejamos con este equipazo que muy pronto, como hemos dicho, pues verán ustedes a muchas de estas figuras en equipos de, primero en el Chipiona, que hay que ir pasito a pasito, y el día de mañana, pues quién sabe, en uno de los grandes del fútbol nacional.